han visto. Un hombre conocido, respetado y hoy nos acompaña. Recibamos a Antonio Navarro Gol, senador de la República de Colombia. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Así ya lo veo bien, eso. Qué bueno estar en la tierra de Jaime Neyman, el colombiano político más importante del siglo XX en Colombia. Y qué bueno estar en una manifestación que está defendiendo principios. Saludo a Carlos. Saludo a todos los compañeros de las organizaciones políticas, a los pensionados, yo no me estoy pensionado, ya no me estoy pensionado. A Wilmer Navarro de La Guajira, mi tocayo, mi amigo, mi primo. ¿Cómo gobiernan los politiqueros? ¿Cómo gobiernan los politiqueros? Primero, consiguen un billete. Ese billete lo sacan de contratistas que les dan de un lado o del otro y levantan un billete. Después se van a comprar los votos. 50 pesos. Ahora tienen billetes de llenas, de pronto van a dar hasta 100 pesos por el voto. Y entonces terminan comprando los votos y son elegidos. Y cuando son elegidos dicen, bueno, ¿cómo hago para recuperar la plata que ya pagué? Hermano, aparece un instrumento de muerte que se llama el serrucho. La cotización avanzada, la licitación de un solo proponente, el contrato dañado y sacan la plata que invirtieron. Pero hasta ahí, apenas sacaron la plata que invirtieron, vamos a sacar ganancias. Porque vinimos a gobernar fue para hacer un negocio. Y siguen haciendo lo mismo y ya no les alcanza, entonces dicen, vamos a coger el servicio de aseo y lo vamos a vender. Y el servicio de agua, que lo vamos a vender a concesionar. Y el servicio de las vías, que lo vamos a concesionar. Y el servicio de la luz, que lo vamos a concesionar. Y hasta el recaudo de los impuestos, lo venden. Dejan la olla vacía. Y viene la próxima elección. Y la gente dice, carajo, se van a votar por los mismos. Y dicen, hombre, pues será votar por los mismos, porque si ellos van de robar, por lo menos te me den algo. Y tú vuelves a decir un millón de 50. Pero poco a poco se van dando cuenta que ese es un negocio típicamente chingo, malo. Porque la ciudad va para atrás, porque el departamento va para atrás, porque los servicios no funcionan, porque el agua no llega, porque la electricidad la cortan cada dos días, porque los servicios generales están funcionando todos los días más malos. Y de pronto, pum, se prende un bombillo. Y dicen, vamos a votar por el otro, a ver, por los bajos del otro. El otro no compra votos. No anda repartiendo 50 ni 100, ni llenas ni nada. Dice, voten por ideas, por propuestas. Y la gente dice, pues vamos a arriesgarnos. Y pum, votan. Eso pasó en Santa Marta hace 4 años y medio. Eso pasó también, o sea, eso pasó en Pasto cuando votaron por los líderes. Entonces, ¿saben? Los pastuzos son gente inteligente, ¿eh? Son tan inteligentes que dicen, ese Navarro habla claritito, pero no se le entiende nada. Y entonces votan por alguien de cambio. Y ese alguien de cambio, sin milagros, empieza a hacer que las cosas funcionen. Empieza a hacer que las necesidades se van resolviendo una por una. Empieza a poner orden en la casa. Empieza a hacer que la plata rinda. Y entonces la gente dice, ese era el camino. Ese era el camino y por eso estamos contentos de haber dado el voto por el cambio. Y
elemento sustancial de un buen gobierno son las manos limpias. Que se puedan mostrar las manos. Vamos a mostrar las manos limpias. Vaya, pregunta a un politiciano y verá que se mete las manos al bolsillo. Las manos limpias. Las cosas bien hechas. Pero 4 años no son suficientes. 4 años apenas es el comienzo del cambio. Necesitamos más. Y entonces hay que elegir un sucesor. Y aquí en Santa Marta se eligió a Rafael como el sucesor. Pero los politiqueros dicen, ¿cómo así, hermano, que me van a estar dando una bata de ordeñar? ¿Me van a dejar sin la plata? Y entonces a ver cómo tumbamos a ese sucesor. Pues les quiero decir, como dijo Santo una vez, que van a tumbar al sucesor, ¡mamona! No, la gente no va a dejar que eso pase. Y ese sucesor va a seguir haciendo las cosas bien y sin milagros los podemos seguir resolviendo uno por uno. Haciendo rendir la plata, haciendo las cosas bien hechas, trabajando por resolver prioridades y en eso estamos. Santa Marta tiene 1000 problemas. El más grave de todos es el acueducto. ¡El agua! Por eso, cuando veníamos, ¿cómo era la consigna junto al tema del agua? Abajo la concesión de Metroagua. Abajo la concesión de Metroagua. Abajo la concesión de Metroagua. Porque con esa concesión no se puede resolver el problema del abastecimiento de agua de la ciudad de Santa Marta. Y así se van resolviendo un problema y el otro, presionando, peleando contra grupos de interés, y necesita el respaldo del pueblo. Por eso hay que mandarle a Rafael un saludo desde aquí. ¡Lo estamos respaldando, señor alcalde! Rafael también se llamaba mi papá, entonces para él también al cielo los matan. Y luego hay que darle continuidad a esto. Nosotros tenemos experiencia, vuelvo a hablar de los pastusos. Llevamos 5 gobernaciones en línea sin comprar un voto. 5. Porque se han hecho las cosas bien. Porque se han hecho esto correctamente, porque se ha manejado el presupuesto transparentemente con manos limpias. Y la gente vota por nosotros allá. Llevamos 5 gobernadores. Bueno, aquí empezamos por 1.1. Necesitamos llegar a 5, a 10, a 15, vamos a darles. Y así entonces van cambiando las cosas y la ciudad de Santa Marta va mejorando y se va volviendo la ciudad que merece ser. Una ciudad preciosa, en un sitio espectacular, que bien gobernado se puede volver una verdadera joya para el Caribe colombiano, la ciudad de Santa Marta. Finalmente, pues, no, para hablar largo, pues para eso están los rotales. Yo recuerdo, tal vez, el día más importante de mi vida. El 9 de marzo de 1990. ¿Qué pasó ese día? No sabes, ¿cierto? Metas en la cabeza. Ese día, Carlos Pizarro y Antonio Navarro firmamos el primer acuerdo de paz contemporáneo de Colombia y de América Latina. Allá en el Palacio Presidencial
con Virginio Banco pusimos la firma del primer acuerdo de paz de todo el continente latinoamericano. Hoy estamos cerca de la paz con las FARC. Hace 26 años fue nuestro acuerdo de paz. Y yo he dicho que si se firma el acuerdo de paz con las FARC y se acaba el conflicto armado, Antonio Navarro sale a bailar en una pata. Pero usted me acompaña, ¿no? Que sea con dos. Porque ese día va a desaparecer el uso de las armas en la política, porque ese día vamos a dejar de tener 300.000 víctimas cada año, que es lo que hemos tenido a lo largo de la última generación. Ya llevamos 7 millones de víctimas en Colombia. Se firma ese acuerdo y deja de haber víctimas en este país. Por eso apoyamos con toda la energía ese acuerdo de paz. ¡Sí a la paz! Vamos a repetir. ¡Sí a la paz! ¡Sí a la paz! ¡Sí a la paz! Y si hay un plebiscito, va la madre para que vote no. ¡Sí a la paz!